Hubo un momento en que Rusia tomó Crimea y el mundo cayó. Cayó, quiero decir, de que no hablaron, nadie dijo nada. Y eso fue un precedente muy malo, porque claro, la potencia rusa supo que podía tomar parte de lo que fue el antiguo imperio soviético sin que hubiera una reacción de Occidente. Y lo ha intentado con Ucrania. Aquí ha habido reacción, una reacción no excesivamente fuerte, porque todo el mundo es consciente de lo que puede generar con países que tienen armamento nuclear, y todo el mundo está diciendo hay que defender del ataque, de la invasión de Rusia a los ucranianos, pero no hasta el punto de que esto genere una guerra de una gradación mucho más fuerte. Es difícil. En cuanto a la búsqueda de la paz, del armisticio final, está muy complicado, está muy difícil, porque un poco menos, si usted no está cumpliendo con sus obligaciones morales y humanas, un poco más puede estar usted organizando una conflagración que tenga muchas peores consecuencias. Y en ese equilibrio es donde se mueve la Unión Europea, hasta ahora bien, pero el final está muy complicado.